sabía que el sueño americano Dusty Rhodes tuvo un hijo idiota como... Oye, oye, un mecatrefe personalmente, personal. No podía ser más personal. Estos no son campeonatos de lucha. Estos son el centro de la isla de la relevancia. Esto es realmente el plasma que corre por las venas del linaje. Es el aire que respiramos. Es la razón por nuestra existencia. Por eso estamos aquí en WWE. Es la búsqueda de la familia de los Anoa'i, toda una dinastía. Esto es todo. Es la tribu de la que Roman Reigns es el jefe. Ahora, Sami Zayn en Elimination Chamber, Cody Rhodes en WrestleMania. Vamos a dejarlo bien claro. Sin estos títulos, no hay isla de la relevancia. Sin estos títulos, no existe linaje. Sin estos títulos, no existe un Paul Heyman, damas y caballeros. Sin estos títulos, no existe un Roman Reigns. ¡Oh, Dios mío! ¡Atrás, Paul! ¡Atrás, Paul! ¡Atrás, Paul! Sí. ¡Oh, Paul! Paul, él no entiende por qué aplauden. Pero tenía inteligencia equivocada. Muy sabio será, pero mira, mira, mira para atrás, hombre. Bueno, Cody no se puede defender porque lo insultó. Sin embargo, este sí se puede defender porque está parado frente a él. No le va a golpear. No le va a golpear. ¡Es un genio! La mejor actuación en la historia de WWE. Sami Zayn haciéndole creer a todo el mundo que le importaba el linaje. Lo único que quiso fue usar al linaje. Mira, pidiendo de el micrófono, punta a punta, tranquilamente, con el apoyo y aprobación del universo entero aquí presente. Y estoy seguro que en casita también el único que está aquí medio amargado eres no, tú, Marcelo. Siempre para dije no que era un maestro de la estrategia y realmente que lo demostró. Todo ha sido una vil, barata estrategia. All right, Paul. Muy bien, Paul. Calm down. Cálmate. All right. ¿Está bien? Look at you. You're sweating. Vamos, you're mira, te estás sudando, estás nervioso. No te preocupes, yo no voy a lastimarte. Okay? ¿Está bien? But if I wanted to, pero si quisiera, I could have by now. Lo hubiese podido hacer ya a este don't punto. You think that's a no, no, ¿no piensas que es un poco extraño? That you're talking about, tú estás hablando de que esta es la propia vida de la isla de la relevancia y si yo quisiera, like podría tumbarte aquí como un saco de basura. And no one is here to protect you. No hay nadie aquí para protegerte. If this was a month ago, si esto fuera hace un mes, Solo ya estaría aquí. Punzón Samoano ya yo estaría en el piso. Si esto fuera un mes atrás, Jimmy Uso estaría aquí. Un montón de superpatadas estaría yo en el piso. Si esto hubiese sido un mes atrás, Jay Uso hubiera estado con él. Pero esto no es un mes atrás. Y tú estás aquí completamente solo. Y yo creo que tú sabes por qué. Because you know, porque tú sabes lo que todo tu integrante del linaje sabe. Roman Reigns y sus días como campeón universal tienen una fecha de expiración. Roman Reigns está como loco y ahora se le está haciendo todo más pequeño y se está despedazando todo. Mira lo que está pasando. Vamos, yo me fui del linaje. Yo. Jey Uso le dio la espalda a su propia sangre y fue decisión de él. ¿Qué tú crees que es lo próximo que pasa? ¿Qué es lo que tú crees que va a hacer Jimmy Uso después?
¿Tú piensas que Jimmy Uso se va a ir del lado de su primo abusador o se va a ir del lado de su hermano gemelo con quien compartió el estómago de su madre? ¿Qué tú crees que es lo que va a pasar después? ¿Ah? ¿Qué es lo que tú crees que va a pasar con Solo en el segundo en que Roman Reigns vea que puede pensar por su cuenta propia, que va por mí, que se va conmigo, que se va con los usos? ¿Qué va a hacer? Bueno, lo agarró a Solo y se lo puso en la cadera. ¿Ah? Mira, po, ¿cuánto tiempo tú crees que eso va a durar hasta que explote? ¿Ah? Incluso tú, Paul, tú. Tú, el consejero especial, el sub de Roman Reigns. 2 años y más, no has hecho otra cosa excepto... Vamos a ser honestos, la manera en que tú miras a Roman Reigns es un poco extraña. Un poco extraña, un poco creepy, un poco medio raro, ¿no? ¡Uy! Lo mira como hasta por donde el sol ni le da. Pero bueno, ¿y ahora qué? Estás aquí hablando de la vida después de Roman Reigns. La vida después de que los títulos queden fuera. Tú sabes lo que todo otro integrante del linaje sabe. El linaje está en su camino de salida. Es lo que tú quisieras, Sammy, por lo que tú trabajaste. Por eso entraste ahí, para destruirlos desde adentro. Yo sé que estás en el negocio de no hacer predicciones. Tú haces spoilers, tú aguas la fiesta. Bueno, pues aquí está un spoiler para ti. Te voy a decir exactamente cuántos días tiene Roman Reigns. Ocho días desde esta noche en Montreal, en Elimination Chamber. Ese es el momento en el que Roman Reigns acaba. Hasta ahí se acabó. Ese es el tiempo que le queda. 8 días. El mejor trabajo de estrategia en la historia, no de Sami Zayn, de WWE. Oye, Paul, escúchame. Escúchame atentamente. Dile a Roman que él no tiene que preocuparse por Cody. Porque yo voy a ser el que acabe con él. Está siendo realmente atacada la isla de relevancia por dos ángulos completamente diferentes, pero ambos muy peligrosos. Cody Rhodes, como lo dijo Paul Heyman. Camino a WrestleMania y este hombre, el más ingrato de la historia de WWE, Sami Zayn, camino a Elimination Chamber. ¡Peligro! ¡Peligro para el jefe tribal y la isla de la relevancia! Y sabiendo que los Uso tienen trabajo contra Braun Strowman y Ricochet, pero la pregunta es, ¿llegará Jey Uso a ayudar a su hermano Jimmy o no? Brilla por su ausencia, Jey Uso. No va a dejar a su hermano después de todo. ¿Y estos están celebrando o están peleando entre ellos? Bueno, es que noche de pelea. Y así ellos se dan ánimo. Truman, que está en Sheamus frente a... ¡No, no! ¡Ese señor no me lo conozco! Smackdown.